conocemos de la temporada de GP3, de cuando, bueno, estábamos todos ahí entre Puerto Madero, Barracas, y nos veíamos siempre, y siempre que venía yo a Europa estábamos juntos, entrando en un simulador o comiendo sushi, una de dos. Todo suma, creo que es una gran vidriera para mí y para muchos pilotos más. Creo que somos muchos los que queremos estar en la categoría y hay pocos autos para tantos pilotos, así que bueno, obviamente me sirve a mí, le sirve a muchos pilotos más y espero que sea un lindo espectáculo. La verdad que vengo, más allá de querer demostrar algo, vengo a disfrutar el fin de semana. Se da la oportunidad de que vengan todo el mundo de visita. Tommy. Y bueno, en el autódromo municipal, en el circuito número 9, la verdad que un combo importante de cosas como para que cierre de la mejor manera. La realidad es que más allá de que haya siempre habido algún toque o no, nos conocemos hace mucho tiempo, desde la época de la Fórmula juntos, y siempre lo respeté muchísimo como piloto. Me parece que es uno de los 3-4 mejores pilotos que tiene hoy el país. La verdad que es impresionante poder estar acá en Super TC 2000, en la carrera más especial del año. Estoy muy contento. Estoy contento de estar en el Super nuevamente, contento de estar acompañándolo a Agustín, a todo el equipo de Chevrolet. Así que disfrutando y bueno, tratando de hacerlo mejor. Claro que es una responsabilidad grande, mas a gente está acostumado a hacer carreras importantes también, entonces estoy muy orgulloso de estar haciendo parte. Vamos por todo, tenemos un buen pálpito por todo lo que se ha hecho ayer y por lo rápido que está el auto. Brasil, ellos miran bastante las corridas aquí, las carreras acá en Argentina, y estamos corriendo en Stock Car todos el campeonato entero, y então é muito importante andar bem aqui, andar bem no Brasil também. Então estou bastante contente de poder correr acá em Buenos Aires. É sempre muito legal voltar a Buenos Aires. É a primeira vez que estou correndo com a equipe Chevrolet. O carro me parece muito bom. Infelizmente eu não consegui colocar pneus melhores para ver como que o carro ia se comportar. Estos autos têm uma grande velocidade final. São autos muito livianos, com um muito bom poder de freno. Una carrera la más importante de Super TC 2000. Estoy allí con uno de los nombres de los extranjeros que ganaron aquí. Disfruto de este tipo de alegría que me da el automovilismo. Me parece fantástico de que se haya vuelto a Buenos Aires. Los 200 kilómetros son acá en Buenos Aires. Nunca me retiré de la categoría. Quiero volver a estar. Creo que trabajamos, ¿no?, para poder hacerlo. Como piloto siempre me mentalizo y cada vez que se presentan estas oportunidades trabajo para poder estar a la altura de los pilotos que están hoy titulares, que tienen por ahí más feeling con el auto.